Hola, ¿qué tal amigos de Andresys? Soy Francisco Ruiz y en esta ocasión les quiero presentar un terminal que nos ha cedido una empresa española que los fabrica y se llama Max 4 3G. Un terminal de bajo costo que tan solo nos va a costar 89,90 euros. Bien, lo primero que vamos a ver es el contenido de la caja. Nos viene una funda tipo libro que se pega en la parte trasera del terminal. Nos viene también el cargador, el enchufe para la pared, donde conectamos el cable USB original del teléfono. Finalmente nos viene unos auriculares y también viene el manual de instrucciones. Bien, la batería que trae el terminal ya se la hemos puesto y es de 1500 miliamperios. Bien, aquí tenemos el terminal, lo tenemos en color azul y color blanco. Como podéis comprobar, sus acabados son en plástico y tiene un diseño que me recuerda muchísimo, a excepción de que no tiene botón central, al Samsung Galaxy S, el primer Galaxy S que salió al mercado. Tiene una pantalla de 4 pulgadas, igual que la del Samsung Galaxy S, y unas dimensiones de 125 x 64 x 9,3 milímetros, en tan solo 115 gramos de peso. Su pantalla es multitáctil LCD capacitiva de 4 pulgadas, como os he dicho, y cuenta con una resolución de 480 por 800 píxeles. Su parte más débil, digamos, más que más deja que desear, es la parte de la pantalla, o sea, ay, de la pantalla, perdón, de la cámara. Su cámara delantera cuenta con 0,3 megapíxeles y una cámara trasera que, eso sí, lleva flash LED, pero tan solo es de 2 megapíxeles. O sea, en este aspecto anda justito. Tiene dos SIMs y es con conectividad 3G. Cuenta con Bluetooth 3.0, AGPS, Wi-Fi y, como os he dicho, 3G. El procesador está bastante bien. Es un MediaTek MT6572 de dos núcleos a 1,3 GHz. Tiene sensor de movimiento, sensor de proximidad y, como os digo, la batería de 1500 mAh. Viene con sistema operativo Android 4.2.2 y cuenta con radio FM y altavoz manos libres. Aquí tenemos el auricular para las llamadas. Aquí tenemos la cámara con el flash LED y el altavoz con manos libres integrado. En este terminal podemos ver la peculiaridad de que en esta banda no tiene ni un botón y en la parte de arriba tampoco. Los botones los tiene integrados en la parte derecha del terminal, el botón Power y de bloqueo y volumen más menos. Aquí tiene el micro USB y aquí el conector jack de 3,5 milímetros para los auriculares. Bien, las primeras impresiones que me ha dado el teléfono tras un par de semanas de uso intensivo, es que es un terminal ideal para iniciarnos con el sistema operativo Android. Nos va a servir para la mayoría de tareas de un usuario normal de Android. Bien, nada más encender el teléfono, lo primero que podemos ver es una de las cosas que no me ha gustado nada, pero que tiene fácil arreglo descargándose desde el Play Store cualquier otro launcher. Este launcher que trae por defecto a mí no me gusta nada, pero como os digo, se soluciona fácilmente instalando otro launcher. Yo he optado por Apex Launcher, le vamos a dar para que salga, y como veis, cambia mucho la cosa tanto en velocidad de respuesta como en diseño y configuración del launcher. Bien, nos vamos a ajustes, podemos ver que se maneja perfectamente con una mano, y si nos vamos a la información del teléfono, podemos ver que es Max 4, Android 4.2.2. La batería de 1500 mAh nos dura, me ha estado durando un par de días con un uso
medio intensivo del terminal. Medio intensivo significa jugar de vez en cuando algún juego y sobre todo estar siempre conectado a mis redes sociales y correos electrónicos y hacer bastantes llamadas. Y me ha durado cerca de los 2 días. Como veis, si bajamos el telón de notificaciones, podemos ver que tiene las notificaciones de que no hay ninguna SIM insertada, ni la 1 ni la 2. Bien, a continuación vamos a abrir el cajón de aplicaciones y vamos a ver las aplicaciones que tiene integradas este teléfono. Por defecto viene con radio FM integrada, viene con la aplicación de Skype, WhatsApp y MovoPlayer. El reproductor de música que trae es el reproductor de música clásico de Android y viene con todas las aplicaciones nativas de Google Play Store, Gmail, Maps, etcétera, etcétera. Este terminal no tiene GPS físico, tiene un GPS virtual, digamos, la tecnología AGPS, que funciona con nuestra red de datos, pero funciona muy bien. Maps lo he utilizado y me ha llevado con precisión a los destinos que le he pedido. Navigation. Bien, ahora vamos a entrar en esta carpetita que he creado con algunas aplicaciones que me he descargado. Me he descargado Antutu y ya le he hecho el test de rendimiento del terminal y podemos ver cómo ha sacado 10.739 puntos. En el ranking podemos ver que estamos en la información que me ha dado antes, que salía el ranking, me ha salido muy similar al Samsung Galaxy S2. Pero bueno, digamos que el terminal, como os digo, vale. O sea, nos va a servir perfectamente para iniciarnos en el mundo Android y estar interconectados, jugar a juegos, con las limitaciones que tiene al tener tan solo, que es otro punto débil, 512 megas de RAM. En cuanto a memoria interna, tiene 4 gigas de almacenamiento. Bien, si nos vamos a los ajustes, almacenamiento, podemos ver que todavía nos queda 1,27 gigas para instalar aplicaciones de sistema, espacio suficiente para poder instalar unas cuantas aplicaciones. Siempre que no sean aplicaciones muy pesadas como juegos que hay ya en el Play Store que ocupan muchísimo espacio. ¿Qué más? Vamos a la carpetita y vamos a abrir, por ejemplo, Facebook para que veas cómo se mueve el terminal. Y como veis, carga perfectamente la aplicación. Inclusive las fotos, no nos hace esperar mucho. Lo dejaremos en segundo plano. Abrimos Twitter y así también probamos cómo van las aplicaciones en segundo plano. Como veis, carga perfectamente la página. Salimos, vamos a abrir las aplicaciones que tenemos en segundo plano y vamos a cambiar entre una y otra. Vamos a abrir Facebook. Veis cómo trabaja perfectamente en segundo plano. Volvemos a abrir Antutu. Esta no la carga, no la ha cargado directa porque la habíamos cerrado. Y salimos y volvemos a cargar. Vamos a entrar de nuevo a Twitter. Vemos cómo la carga al instante. Eso es que está trabajando en segundo plano bien. Volvemos a cargar Antutu, la carga al instante. Lo mismo con Facebook. El trabajo que tiene en segundo plano es perfecto. Ahora vamos a ir a probar un juego que necesita bastantes recursos del terminal y vamos a ver cómo es capaz de mover perfectamente la última versión de Angry Birds. Esperamos que se cargue el juego. Está descargando los últimos datos. Como veis, el juego nos arranca de momento.
Vamos a hacer una carrerita. Ya os aviso que soy bastante malo jugando a juegos. Como veis, no pega tirones. Vamos a prepararnos para la salida. Como veis, el juego, la partida ha transcurrido sin ningún problema, sin ningún tirón de importancia ni parón. Y podéis ver cómo su procesador de doble núcleo. Vamos a salir. Podéis ver cómo su procesador de doble núcleo funciona a la perfección y es capaz de mover un juego que requiere de bastante potencia como Angry Birds Go. Como veis, un terminal que se siente muy ligero en la mano, un tacto muy bueno, no se calienta apenas, una batería que dura un par de días bien, dependiendo del uso que le demos, pero que el día nos lo aguanta perfectamente y que, como os digo, relación calidad-precio, inmejorable. 89,90 euros y lo tenemos disponible a través de dos tiendas online como Max Móvil y Jumpy. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces al post original de Android 6 y enlace a la página oficial de Max 4. Ya os digo que es un terminal que me ha asombrado bastante y que me ha gustado muchísimo tenerlo. Os lo recomiendo sobre todo para aquellas personas que quieran comenzar en esto del mundo Android.